agradecer la visita del intendente, de los funcionarios que ya nos han visitado por segunda vez en el ministerio, quedamos en deuda. Ahí le planteamos que nos tocaba a nosotros la visita recíproca cuando pongamos en marcha lo que hoy hemos firmado. Hemos firmado algo muy, muy trascendente, importante, que teníamos pendiente y que veníamos heredando de la gestión anterior. Y hemos avanzado en otro aspecto importante. Lo que hemos avanzado y que ya estamos pronto a implementar en forma conjunta una línea nacional de coros y orquestas que estaba funcionando en la municipalidad y que a fin de año pasado se habían terminado los contratos y bueno, había que reflotarlo y tuvimos problemas a nivel nacional para la implementación del mismo. Y lo segundo que hemos firmado, sí, que ahí necesitábamos un convenio marco con la municipalidad, es continuar con el programa FINES de nivel nacional, que tiene que ver con la terminalidad educativa, tanto a nivel primario, alfabetización, nivel primario y nivel secundario, y que lo vamos a hacer en forma conjunta, que la municipalidad lo estaba llevando adelante. Por suerte hemos podido destrabarlo, así que en las sedes que ya ha estado funcionando, que van a ser sedes del ámbito de la municipalidad, con el apoyo del ministerio y escuelas y cuerpos docentes de la provincia, vamos a continuar con ese programa, que es fundamental por la función que tiene, que determinar, pero además tiene otras implicancias en unos programas nacionales que están en la órbita de la municipalidad, como ellas hacen, y otras líneas que necesitaban la implementación del mismo, así que estamos muy contentos, así que muy felices. Es Marta Magdalena Odicino, estoy a cargo de la coordinación de Plan FINES desde el municipio, y hoy día se ha firmado el convenio con la provincia para poder ejecutar el Plan FINES en la provincia con alumnos que teníamos nosotros del. Tuvimos muchas dificultades, ustedes todos sabrán que no se les renovó el convenio a ellos desde Nación, así que tuvimos que hacer un nuevo convenio con la provincia. Tiene como objetivo la capacitación de los docentes, que va a estar a cargo del Ministerio de Educación. Las sedes las ponemos nosotros y los alumnos también. Son dos veces por semana, los martes y jueves, en las distintas comisiones. Se va a comenzar con todo lo de primaria este año, toda la gente que está inscripta en primaria y todos los alumnos de tercer año que están inscriptos pero en el segundo cuatrimestre. Y daríamos comenzando, si Dios quiere y todo sale bien, el martes que viene. Sí, todo depende de cómo sea el estudio de los alumnos, porque Plan FINES es de acuerdo a los estudios de cada uno. Se ha dado como tope en abril del año que viene, pero si hay alumnos que pueden recibirse en diciembre, bienvenido sea.